pantalla es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo, tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto estaba en el contrato, desde luego. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Muller. Primero me salvaré yo. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti, pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ahí eran Yavo. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los bandos. Hola amigos, bienvenidos. Una nueva historia de canal. Bueno, esta historia ya ha sido dada, pero esta vez vamos a jugar con Shiryuken. Bienvenidos a este canal. Hacer ver que es izquierda o derecha. ¿Es izquierda o es derecha, tipa? Yo lo voy a poner como... ¿Cómo es que está coge ese pistol? Bueno, vamos. Si les gusta este vídeo, se suscriban a mi canal, dejen su comentario y ya no hay. Disfruten de esta historia de Resident Evil 6 con Sherry Birkin y ya. Me siento raro jugando con esta chica. No sé si es izquierda. ¿Qué es izquierda? Está bien relajado. Grita BSA. ¿A quién demonios estáis disparando? Ahora todos los miembros de tu pelotón son Yavo. Y tú vas vestido como ellos. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! Ah, sí. No te quedes ahí, no tenemos tiempo. Ah,
Aquí todo debe fumar. Bueno, que sin armas, señores, que sin munición. ¡Holy! Pero claro. Ah, sí. Vamos, mátale tú. Eso, así de revivir, creo. Coño, qué munición. Pues aquí esta chica tiene una sola. Bueno, va. Una sola arma, vamos. Hay una mano del coño. Esto es un puto caos. Buscaremos cobertura. Debo sacarte de aquí sano y salvo. Oh, andando pero hasta debajo, ¿verdad? Oh, oh, vamos, Sherry, métete por ahí. Esto no es un simulacro. Por favor, munición, señores. Te mando bañado. Qué. Eso, hártate de pastas de esa. Sé lo que hago. Vamos. Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya, y otros 200 cuando esto acabe. Y las Bows van aparte. Serán 1.000 pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado Virus C. Ajá. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. $50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Está chantajeando a esta otra. ¿En el que busqué? Voy a disparar. No hay munición, ¿con qué disparo? Torpes. ¡Ah! Gracias, ya. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Oh.
Vamos, misión, eso. ¿A qué estás esperando? ¿Acaso tengo pinta de acróbata de circo? Ya encontraré otro camino, no te alejes demasiado. Descuida, no pienses mientras no tenga vida. Oh, pero solo me dan dos balitas. Vea, es que no le dan a uno pero ni pa, son cardo. Por acá, ¿no? Acabo de bajar por ahí, ¿no? ¡Dame la mano! Uy, este todavía anda por acá. Ya, se me acabaron las balas. Vale. Mira lo que está allá y no tengo ni una bala así. Bueno, Sherry Birky, tú estás jodida porque... Ah, bueno, sí, te toca saltar aquí. Ok. Detrás de mí. Espera, que hay acá arriba. Ay, yo no veo nada. Dios, esto es una trampa mortal. Miraré por dónde piso. Bueno, vamos. Hostia, que no te me parezcas así de pronto. ¿Qué pasa? ¿Te voy a ir con qué? La BSAA ha dado con la horma de su zapato. No lo sabes, estoy bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado del río. Los BSAA solo podrán salir de aquí en bolsas para cadáveres. No, te equivocas. Son mucho más duros de lo que imaginas. No, pero qué. Joder, pero las balas que se me hacen. Esta chica no le dura nada las balas, man. Como que le dan el pum. Confían en esta chica. Ah!
Sí, esto que vamos, no. ¡En ello! No le dan balas, man. No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. Esta chica pijo la tienen abandonada, aunque no le dan ni idea de balas. ¿Por qué coño? Vea, poquito vale que le dan y no le dan más. Quedó solo. ¿Y solo qué? Dios mío, pero qué muerte tan desgraciada. Este tipo me abandonó aquí a mi suerte y me... Me degollaron a este desgraciado. Y aquí que no le dan bala a uno, pero ni para hacerse un cardo. ¿Qué? No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. Ya no le dura nada a munición, mano, no sé ni por qué. Que no sé por qué a esta no le dura la munición, le dura. Cuando jugué con Jay, eso le duraba más la munición que a esta. Y es que no le dan nada. Es que... Ahí está. Ahí es Rafa. Ah, ese. Con Y. Puede uno cambiar modo de disparo a ráfaga. Y a tiro por tiro. Ah, con razón no me duraban las balas, que soy huevón. Soy todo un petardo, hombre. Y yo desde rato, pero ¿por qué no me duran las balas? ¿Por qué coño a esta chica no le duran las balas?
Estaba disparando a ráfaga. Que tú puedes bajar por ahí. Sé lo que hago. Más te vale, porque ya te estoy disparando la torreta. Eso es, Jerry Birke. Por acá. ¿Y ahora luchamos o huimos? ¡Son demasiados! ¡Yo voto por huir! Párate, párate, párate. Yo voy a salgarme de acá, pero de una. ¡Detrás de mí! Vamos, Jay. Vamos, Jay. ¿Dónde estás, hijo de la puta que te sale? Vale, que es un montón ahora. Ah, qué bien. No, qué excelente, güey. Excelente, que es sin munición esta. ¡Ay, yeah! ¡Ey! ¿Qué te pasa, hijo de la...? Estoy sin munición y este tonto está allá. Bueno, ahí no podemos hacer nada porque estamos sin balas. Vale, ¿hacia dónde? ¡Vosteme! ¡Vosteme! Gracias por avisar. Vale, prosigamos tu plan. Levántate, Jerry, por favor, siga tú. ¡Jay! Las cosas son igual. Nosotros no podemos disparar, pero ni... ¿Qué antes es esa cosa? Nos está rastreando. Bueno, te rastrea a ti.
Aquí vamos a buscar munición porque es que esta chica se no le dura. La munición es nada. Y estos que no dan pero ni. Sé lo que hago. Dale, más bien, cállate. Y nos bajamos. Seguimos buscando. Por aquí llegamos. Muy bien. Buena chica. Por aquí. Pero me gustaría ver qué hay en esta puerta. Y bajamos, ¿qué pasa? Eso pasa. Eso pasa, señores. Y bajamos, nos encontramos con esto. Volvemos a subir, pues. Y ahora sí. ¿Por qué me haces esto? No me hagas esas jugadas tontas. ¡En ello! Mira, podemos salir por allí. El sitio parece que vaya a derrumbarse. Pediría una inspección de urbanismo. Sí. Hay que ver. Hace más frío dentro que fuera. Bueno, y si saltamos, ¿qué? Esperamos que nos traigan una escalerita. A saltar por este lado. Ay, este maletín, qué bien. Ah, bueno. Ahora sí están cambiando las cosas. Sé lo que hago. ¡Maldita sea! ¡Nos han encontrado! ¡Mierda! ¿Es que estos capullos no tienen nada mejor que hacer? Cómo se volvió esto con solo un... Ah, bueno, arriba hay algo.
Haría un arma. Un arma. O sea, yo me siento raro jugando con esta... con Sherry Birker. Cuando jugué con... Venga, ¿y por qué no te subes? ¿Por dónde subimos? Cuando jugué con este, con Jay, era como más. Venga, pero vamos. ¿A dónde? ¿Dónde hay una escalera para subir o qué? Ahí ya la pillé. Me dice que está acá arriba, pero. Bueno, ahora tenemos dos armas. Sí, porque apenas teníamos esto. Y no teníamos más. Ah, ya veo. Ah, con el ET uno se cubre. Oh, qué pistón tiene esta chica, mano. Bueno, amigos, yo creo que es hora de ir dejándolo por aquí. Si les gustó este video, le dan like, suscríbanse a mi canal, dejen su comentario y los vemos en el otro próximo capítulo de Jay y Sherry Birken. Ahora al mando, ella es la que lleva el mando ahora de los para dónde coger y para dónde no coger. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.